Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día viernes 5 de julio de 2024. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza unos 0,817 con un máximo que no tocaba desde el día 13 de junio y la tendencia, por supuesto, alcista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 1,0825, luego los máximos del día 12 del mes pasado en 1,0850 y 1,0875. 75 a la baja, 1,08, 1,0775, 1,0745 con esta línea que le dio forma al movimiento anterior y esta otra línea mucho más acelerada que es la que marca el pulso del euro en estas horas y con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, con un cierto nivel de sobrecompra que limita ganancias adicionales del euro, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. El quiebre 1,0830 podría extender en forma importante, sustentable, las ganancias de la moneda única. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2765 ante el dólar, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que, sin embargo, se ha detenido en el 61,8% de la baja, 1,2859, 1,2615, que alcanzó en los mínimos del día 26 de junio. Por encima de ese nivel y más aún, por encima de los máximos del día miércoles, por encima a su vez del 61,8% antes mencionado en 1,2775, aparecen 1,2815 y 1,2860 a la baja, 1,2735 y 1,2710 con indicadores que mantienen señales alcistas en todos los casos, algún nivel de sobrecompra, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista con esta suerte de triángulo de continuación de tendencia de cara a la próxima sesión. El dólar yen, por su parte, cotiza 160,93, una tendencia que se mantiene claramente alcista, el gráfico de 4 horas, pero con algunos indicios de cambio de dirección de corto plazo, momento que ofrecía ya desde hace varios días una divergencia entre su línea y la curva de precios, ahora comienza a tomar efecto y el quiebre de estos mínimos de la semana hasta el momento en 160,80, cercano al nivel actual, podría determinar una caída importante del par, favoreciendo en ese caso al yen. Los soportes que siguen son 160,25 y 159,80, al alza 161,55 y 161,95. Una medición a través de Fibonacci determina que el 38,2% del alza anterior aparece lejos del nivel actual en 159,55. Los indicadores favorecen en todos los casos un crecimiento de la moneda nipona con momento de RSI y estocástico apuntando a la baja en todos los casos. El dólar australiano, por su parte, cotiza 0,6734 ante el dólar en un máximo que no tocaba desde el día 4 de enero pasado y con una tendencia, por supuesto, alcista en el corto plazo, buscando ahora 0,6750 y 0,6775 a la baja, 0,6715, 0,6705. Los indicadores presentan señales alcistas, pero también una marcada sobrecompra que limita las posibilidades en esa dirección del OSI y con un estocástico ya agotado en su instancia superior. Finalmente, la onza de oro cotiza a $2.358 con 23 centavos, tendencia alcista, gráfico de 4 horas y objetivos en 2.367, 2.377 y $2.387 máximos al día 7 de junio a la baja, 2.353, 2.338 y $2.326 con indicadores que también presentan señales alcistas en el corto plazo. Este triángulo de continuación de tendencia podría anticipar una ganancia importante del metal precioso en las próximas horas, que quedará confirmado el quiebre de estos máximos del día 21 situados en $2.367. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.